Estamos en nuestro segmento de maquillaje. Quiero darle la bienvenida a Meredith. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Les ofrecimos que le vamos a tener de vuelta. Aquí ya está. Y nos va a dar 5 truquitos, 5 tips o secretos para un maquillaje rápido, pero espectacular. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Les voy a enseñar 5 trucos. Súper fáciles, no tienes que ser una profesional. Entonces vamos a empezar. Truco número 1, que sé que muchos de ustedes fallan en eso. Vamos a ver. Primero, cuando ponen el corrector, lo colocan. Y yo me doy cuenta que normalmente ustedes lo difuminan enseguida. Ese es el problema número 1. Tienen que dejar que se oxide por lo menos unos 30 segundos para que la piel absorba el producto y tu ojera se tape de manera correcta. Me pasa mucho que lo aplico y lo dejo ahí unos segundos. Déjalo 30 segundos ahí. Porque si no lo dejas 30 segundos y lo sacas enseguida, todavía está muy líquido y tu piel no absorbió el producto. Entonces por vas a retirar lo que has puesto y se desperdicia el producto además. Claro, por eso te sigues viendo ojerosa. Y de ahí, con ayuda de una esponjita o de una brocha lengua de gato, o de tus dedos también, lo vas difuminando. Y es con topecitos, no con, claro, con arrastre, ¿no? No, no hay arrastre y toquecitos. Tienes que tener mucho cuidado en esta zona de arriba, que después la vas perfeccionando. Pero lo que le quiero enseñar es cómo yo difumino esta zona. Y ahí lo vas integrando a tu base. Si te vas a poner polvo compacto, obviamente primero es el corrector y de ahí el polvo compacto. Si te vas a poner base líquida, primero te colocas la base líquida y luego te colocas tu corrector. Y de esta forma... Primero, ¿ese sería el paso 1 antes de maquillar los ojos? Ella sí. Yo ya la tengo preparada con un poco de maquillaje de ojos, ya tenía la base puesta, porque les iba a enseñar como que los 5 truquitos. Perfecto. De los muchos que hay. O sea, aquí estamos para enseñarles a lo largo todos los truquitos. ¿Cuál sería el segundo truquito? Ya, cuando lo dejamos ahí, ahora les voy a enseñar a sellar el maquillaje. Así pueden ver la diferencia en la cámara de la ojera que no está tapada, mira recto la cámara, y de la ojera que sí está. Pueden ver cómo se ilumina esa zona y ya no se la ve ojerosa y cansada. Se ve la diferencia en el tono del nublado. Sí, se ve diferencia. Y de ahí, con su polvo compacto y una brocha gordita, de esta forma, tiene que ser este tipo de brocha, les voy a enseñar a sellar el maquillaje. Pasa muchísimo que brillan mucho, no les dura el maquillaje, entonces ayuden un poquito a su base colocando un poco de polvo. Puede ser no polvo. Solo es para el brillo, sino para prolongar también el efecto del maquillaje. Te prolonga el maquillaje. ¿Dónde va esto? En toda tu zona T. Vas a mirar para arriba y también te sellas el corrector. De esta forma no se va a mover y te va a durar muchísimo más. Si ven cómo doy golpecitos, no le he puesto blush, no le he puesto nada de eso, porque conmigo van a ver ahora los trucos a lo largo del programa. Ahora podemos seguir con un truquito más. Si ven cómo le sellé, le quitamos el brillo. Miren qué importantes los detalles, ¿verdad? Son detallitos importantes. Son cosas súper sencillas. Sí, van a hacer que luzcas un maquillaje un poco más profesional y te dure más. Porque pasa mucho que llegas al evento y dices que una está más maquillada que tú. Es porque no has hecho estos pequeños trucos. Los pasos que y de son la forma correcta. Muy importantes. Tercer paso, las cejas. No se compliquen en maquillarse tan detalladas sus cejas. Simplemente ustedes pueden coger un rímel de cejas. Eso explica más en la que sí tenemos cejas. Quienes no tienen cejas, sí tienen que dibujárselas más con gel de cejas o con lápiz. En este caso, ella sí tiene cejas. Ella es una chica de 18 años que está empezando a maquillarse y no quiere exagerar en el maquillaje. Entonces, en este caso, cogemos un rímel de cejas. Tiene que ser de cejas, no lo mismo rímel de pestañas. Y vamos a maquillarnos poco a poco. Hacia arriba. Hacia arriba. Y si tenemos los pelitos muy largos, con el dedo lo pasamos y los acostamos. Ahora, que yo he visto que hay maquillaje actual que también se dejan los pelitos hacia arriba, ¿verdad? Sí, eso se llaman ahora las nuevas cejas de leona. Ya las cejas perfectas de muñeca se quedaron atrás. Ahora nos vamos con las cejas de leona, las cejas voluminosas. Entonces ahora hay productos que te aceleran el crecimiento de cejas y de pestañas para que se vean más voluminosas. Ahora la tendencia es esa. Esa es una nueva tendencia. Si no tenemos cejas, bastantes cejas como la modelo, o en tu caso, que tenemos un poquito menos como yo, sí las podemos rellenar con un lapicito. Hay que dibujárselas, sí, o rellenarse también. Lo que pasa es que es todo un arte lo de las cejas. Es un arte, sí, y la verdad es que las cejas son el marco de la cara. Necesitamos aprender a maquillarnos las cejas antes que hacernos un delineado o aprender a ponernos sombras. El marco de la cara realmente son las cejas, exactamente. Y si nos quedan espacios vacíos, pueden utilizar un lapicito, que es como un micro pencil, o también sombra o lápiz, todo lo que sea para cejas. Y pueden rellenar ciertos espacios que quieren que no queden en blanco. El color
del lápiz que uso tiene que ser un poco más claro que el de mis cejas. El color del lápiz tiene que ser igual. Casi todos utilizamos un café mediano. Ajá. Está prohibido utilizar negro, por favor, chicas. El negro es terrible. No. Así tengan su pelo negro, no pueden utilizar lápiz negro. Te hace una mirada muy tosca, muy dura. Y te envejece más, es muy dura. Entonces es mejor utilizar un lápiz café. Y para las rubias tiene que ser un café claro. Más clarito. Y para las medianas se utiliza un café intermedio. Perfecto. Nunca tan oscuro porque realmente su mirada endurece. Se hace como endurece y envejece. La mirada. Así ¿Cuál es. Sería el siguiente truco? Seguimos con los truquitos, ya, perfecto. Sí. El siguiente truquito es el blush. Yeah. La brocha para el blush tiene que ser una brocha diagonal, diagonal. No puede ser una brocha como esta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si yo me coloco una brocha como esta, miren, me va a ocupar demasiado espacio y me va a dañar la forma de mi cara. Ustedes tienen que utilizar una brocha angular como esta, que se acople perfectamente a su mejilla. ¿Cómo voy a saber que...? Y solo en la parte más prominente del pómulo. Exacto, porque en la otra parte vamos a poner el famoso contorno. Entonces, ella va a sonreír. Esta es la famosa manzanita que se forma, que desde pequeñas nuestra abuelita nos enseñó. Sonríe y en esa manzanita tú vas a poner un poco de color. Entonces empezamos de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si colocamos adentro se nos va a depositar el color fuerte adentro. Y esa no es la idea. De afuera hacia adentro. Y ahí vamos difuminando. Ok. ¿Sí? O pueden pintarse un poquito en su mano para quitar exceso. Pasa mucho que te pones y te maquillaste rojísimo. ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado. Y vienes y tienes que sacarte con una... Siempre. Sí, tienes que sacarte con una esponjita de esta manera para bajarle... La intensidad. Entonces, se limpian un poquito aquí y de afuera hacia adentro y de ahí difuminan. De esta forma depositaron la parte oscura, los que tienen más pigmento atrás, y no adelante, sino se las va a ver muy muñequitas. Hermoso. La idea del maquillaje es que se vea lindo, difuminado. Que haya armonía. Que se vea natural. Que no haya exceso. La moda se vea ahora natural, es... pero de todas maneras tener esos truquitos profesionales que le van a dar otro impacto. ¿Falta uno o ya estamos todos? Ahí estamos todavía. Nos hace falta, déjame pensar en... Teníamos, el delineado. Ya, si ustedes no son expertas en delinearse, pasa mucho que se lo hacen chueco, se vayan al maquillaje. Terminamos haciendo una línea gruesa. Y terminen saliendo desmaquilladas los ojos porque ya no tuvieron tiempo. Lo mejor es lápiz. ¿Ya? Con el lápiz, mira para abajo. El líquido es más difícil de aplicar si no tienes la práctica. Exacto, tienes que ser más precisa. Entonces les digo un truquito, utilicen su lápiz. Tiene que ser un lápiz delineador de ojos. Lo colocan y normalmente con la parte de atrás del lápiz viene una esponjita. ¿Sí? También sugieres que sea mejor café, no negro. No, como estamos en maquillaje de día, le pongo el café que es bronce, que es precioso. Nos da una armonía linda. Hermoso. Pero si ustedes quieren hacerlo más oscuro, pueden hacerlo con negro. Y miren, con la parte de atrás... Con la esponjita. Con la esponjita, sí, no viene esponja, no se preocupen. Tienen que tener una brocha con pequeñita una como esta, si la pueden enfocar para que se vea. Difuminar es súper importante para que no se vea tan duro, ¿verdad? Voy a difuminar, porque si no le salió perfecto, no importa. Lo abren de esta forma y lo van abriendo así. Pero si el lápiz ya viene con esponja, que sería ideal, lo colocan de esta forma y lo difuminan. Eso hace que el ojo también se vea más grande. Lindo. Porque si ustedes ponen un delineado negro, el ojo como que se ve muy, muy maquilladito y mira muy perfecto. Que es todo muy sutil, muy delicado, sí, pero se ve la diferencia. Ajá. Qué bonito. Los qué detalles bonito. Del ojo con corrector de ojeras, con las cejas hechas, con el delineado, miren lo lindo que se ve, como uno se realza. Es la belleza natural que a uno le hace sentirse feliz en el día, que estoy maquilladita, no estoy exagerando con el maquillaje. Me encantó. Y me siento bien, esa es la idea de ahora, sentirnos bien con nosotras mismas. Me encantó. Sí. Y podemos avanzar, tenemos tiempo para avanzar con el otro ojo. Tenemos tiempo para avanzar con un ojito. Perfecto, entonces, de nuevo, repasen conmigo las que me están viendo en televisión. Vamos a hacer. El delineador también lo pones de fuera hacia adentro. Sí, de esta forma. Si te das cuenta, no me voy afuera como rabo, porque... Es justo donde inicia el... Claro, porque con el misma esponjita yo lo saco. Perfecto. Y ahí voy difuminando. Lo pueden hacer con brocha también. Y también pueden hacer, colocar una sombra encima. No, no hay problema si quieren colocar una sombra encima.
Ahora, hola, Parcha. Hay un montón de mensajes que nos han llegado a las redes sociales, así que chéverísimo porque estamos aprendiendo esos truquitos para poder lucir o hacer en casa un maquillaje, pero al estilo profesional y que se vea natural. Exactamente, estilo profesional, a las que no son tan expertos, son truquitos súper fáciles, que si todos lo practicamos, vamos a lograr hacerlo bien. A mí me encanta enseñarles truquitos y hay un sinnúmero de trucos que podemos aprender a lo largo del tiempo. Excelente, yeah. Vamos a quedarnos aquí maquillando, igualándole el otro ojito a la hermosa modelo, pero vamos a continuar con más recomendaciones porque José Luis ya está listo y nos tiene algo importante que decir, también para la belleza.